Creo que la música, como discurso artístico, comparte
esa situación. Invitamos a nuestro amigo Joel Gustavo Leorama nuevamente a que venga con nosotros. Ahora sí prende el micrófono. Bueno, sí, ahora, sí ahora sí ya se oye perfectamente, ¿verdad? Vámonos con la otra obra de teatro y vayan preparando la última rolita, porque ya ya estamos para despedirnos. Anuncia la obra de teatro que tenemos. El segundo video que traigo son los actores de la puesta Tres Historias del Desamor, que está en el foro de Londres 237 o 37. Este foro es bastante agradable, un foro un poco pequeño, pero un foro bastante, pues digamos que presenta muy buenas obras, y esta es una de estas. Y si hay desamor, es que hay amor. Así es. Y si hay amor, es que hay desamor. ¿Sí? Los contrarios se llaman y se hacen teatro. Pero lo curioso es cómo el desamor da más cosas que contar, ¿no? Uh-huh. Y aquí está la parte. A ti por tener razón en la vida, ¿verdad? No, a mí la puerta, bueno. En ese rubro, ¿no? Pero a mí historia. Sí. Así es que por favor, si quieren ustedes, ya saben que podemos abrir el chat para que empiecen a decirme, pobrecito, qué desconsolado está. Sí. No, vamos con este video que tenemos. Corremos el video. Muy bien, amigos de Neorama y de las redes sociales, pues estamos aquí con el elenco de Tres Historias de Amor y Desamor, ¿es así? Desamor. Tres historias de desamor, así directo, ok. Y estas tres historias se están presentando todos los jueves a las 8:30 en el foro 37 en Londres 37. Ah, muy bien. Entonces, invítenos, por favor. Los esperamos a todos en el foro 37. Vengan a ver Tres Historias de Desamor. Venga, no se las pierdan, son chicas guapas, que están bien. Son historias bien diferentes una de las otras, son tres distintos, van a ver tres cosas completamente diferentes, tenemos dos directores que son Iñaki Pagaza y Tania Ángeles de Gun. Los jueves a las 8:30 de la noche no se lo pierdan. ¿Hasta qué día estamos, chicos? Hasta octubre. Todos los jueves de septiembre y octubre. Y los esperamos hasta agosto. Gracias, y los esperamos por tu especial. Foro 37 en Shakespeare, foro 37 en la colonia Condesa, ¿verdad? Me imagino está este foro Shakespeare por ahí muy cerca del metro Chapultepec, cerca de la calle, en la Roma, en la colonia Roma, para todos los romanos y los remonos. Y hablando de remonos, ya nos vamos todos, pero obviamente nos vamos a despedir con música, nos vamos a despedir con un tema más. Recuerden usted en la conducción Víctor de Navarro. En la asistencia de realización está don Joel Gustavo Neorama, Emma Sánchez, por supuesto, en la logística, la asesoría fundamental y el trabajo de producción también, don Tomás de Gante en los controles técnicos. Por la Gaceta está nuestro amigo Fede allá en la Gaceta, Federico Lorenzo, un saludo a Federico Lorenzo, y Rogelio Ladrón Porras de Guevara, nuestro titular en la Gaceta de hoy, esta publicación, que obviamente tiene hoy su correspondiente en radio televisión, y ya lo sabe, tendremos el programa en podcast. Quiere volver a oír todos estos temas que hoy aquí en vivo, a través de la farándula, la Gaceta de Neorama, tuvieron con Edgar Nekis, con Iván, con Mauricio. Gracias, y vámonos con este tema de despedida.
Thank you.